Hola, muy buenos días, queridos amigos. Les saluda la doctora Jessica Matute Miranda. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy queremos conversar con ustedes sobre un tema ginecológico que tiene que ver con el ovario poliquístico. ¿Qué es esto del ovario poliquístico? ¿Es verdad que cuando tenemos esta enfermedad podemos subir de peso o a la final no podemos tener bebés? ¿Qué es lo que ocurre en el ovario poliquístico? Realmente hay muchas dudas sobre este tema, así que hoy vamos a tratar este tema tan interesante aquí en su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y para ello, pues nos acompaña aquí en el set una ginecóloga especialista en este tema que nos va a ayudar muchísimo a orientar cuáles son esos tips ideales para poder prevenir, para poder diagnosticar, para poder recomendar a nosotros como mujeres, como pacientes, que podemos o no sufrir de esta enfermedad del ovario poliquístico. Pero antes de presentarle a nuestra doctora, queremos que vean un video que nos ha preparado producción y enseguida regresamos con la presentación de la doctora invitada. Poliquístico es un trastorno hormonal frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden tener periodos menstruales con poca frecuencia o prolongados o nivel excesivos de hormonas masculinas. Se pueden formar varias acumulaciones pequeñas de líquidos en los ovarios y estos podrían no liberar óvulos de forma regular. La mayoría de las veces, el síndrome de ovario poliquístico se diagnostica en mujeres de 20 o 30 años. Sin embargo, también pueden afectar a las niñas adolescentes. Los síntomas a menudo empiezan cuando se inician los periodos de una niña. Las mujeres con este trastorno con frecuencia tienen una madre o hermana con síndromes similares. Síntomas. Los signos y síntomas del síndrome de ovario poliquístico se manifiestan en el primer periodo de la menstruación durante la pubertad. Los signos y síntomas del síndrome de ovario poliquístico varían. Sin embargo, los síntomas más claves son periodos menstruales irregulares. Los ciclos menstruales excepcionales, irregulares o prolongados son el signo más frecuente del síndrome de ovario poliquístico. Exceso de andrógeno. Los niveles elevados de la hormona masculina pueden provocar signos físicos, como exceso de vello facial y corporal, y en ocasiones acné grave y calvicie de patrón masculino. Ovarios poliquísticos. Los ovarios podrían estar dilatados y contener folículos alrededor de los óvulos. En consecuencia, podrían no funcionar correctamente. Bueno, y luego de ver este video, pues realmente que resume lo que es este síndrome del ovario poliquístico, pues me permita a ustedes presentar a nuestra doctora invitada del día de hoy, aquí en el set de Viva Mejor. Ella es la doctora Viviana Veintimilla Cruz. Ella es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil. Es especialista en ginecoobstetricia, graduada en la Universidad Católica de Guayaquil. Es máster en endocrinología ginecológica y reproductiva de la Universidad de Alcalá de Henares de España. Es máster en salud sexual y reproductiva, graduada en la Universidad de Guayaquil. Es miembro de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y ella es médico tratante del Centro Médico Praxmed, ubicado en Urdesa. También pues tiene su consulta médica en la Clínica San Francisco, Torre Médica 2, cuarto piso, consultorio 413. Realmente el día de hoy, queridos amigos, pues la doctora Viviana nos acompaña para hablar de este tema del ovario poliquístico y como le conversaba a ella por interno, pues realmente creo que es la persona indicada y más que indicada porque qué lindo currículum que usted tiene, mi doctora, en endocrinología, en salud sexual y reproductiva. Qué buen complemento para su especialidad de ginecología. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Sí, la verdad es que el motivo de haber estudiado gineco-endocrinología es justamente por eso, porque
El ginecólogo no solo puede operar, sino también que debe complementar la parte clínica y más aún que ha ido en aumento todas estas patologías en nuestras pacientes, ¿no? Y justamente por interno, queridos amigos, hemos estado conversando por ella un poco, como la introducción de esta enfermedad del ovario poliquístico y también de otras patologías que la mujer puede presentar y que es un trastorno hormonal y que se necesita ayuda, pues, de un conocimiento general sobre el manejo de las hormonas, de cómo se debe de administrar. Así que vamos a hablarles algunos tips de esos más adelante. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el síndrome del ovario poliquístico. Doctora Viviana, en primer lugar, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad? ¿Qué tanto usted ve a este síndrome en sus consultas diarias? Partamos que el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino heterogéneo, es muy frecuente. Las estadísticas hablan de un 6 al 12% a nivel mundial, pero realmente a nivel local no tenemos estadísticas reales. En la consulta particular es mucho más alta la incidencia, yo me atrevería a decir que un 20, 30% de la población que asiste, sobre todo de mujeres jóvenes, ¿no? Mire qué interesante, es un porcentaje alto. Uh-huh. ¿Y por qué se caracteriza este síndrome? ¿Cuáles son las características que nos hace pensar, probablemente yo tengo un ovario poliquístico? Todo depende en la edad en la que la paciente asista a la consulta. Generalmente, cuando son adolescentes, pueden ir por acné. Muchas veces son derivadas por los compañeros dermatólogos en las cuales tienen patología de acné y me dicen, ¿sabes qué? Ayúdame investigando patología ovárica. Otras veces pueden también presentarse en etapa reproductiva, pueden presentarse de trastornos de la menstruación. Típica, dicen, doctora, el flujo menstrual me ha disminuido, o estoy menstruando cada mes, cada 45, cada 2, y poco a poco se van espaciando. Hasta que inclusive he tenido pacientes que no menstruan por 6 meses, 1 año. Muchas veces dicen es que es cómodo no menstruar, pero no saben las repercusiones que van a tener. O también también en aquellas pacientes que, doctora, se me hace difícil embarazarme, ya tengo más de 1 año de mantener una vida matrimonial y no puedo embarazarme. Entonces, obviamente, uno ya tiene que ir indagando y haciendo una historia clínica. Y la otra etapa es en aquellas pacientes que van en etapa de premenopausia o perimenopausia, que ya comienza con sus trastornos menstruales, pero uno las observa, ¿no? Aquellas pacientes que ya son obesas, que tienen alopecia, es decir, que ya el pelo se les está cayendo, el cabello, que tienen, por ejemplo, vello excesivo en la boca o en el pecho. Inclusive hay otro signo físico que se llama acantosis nigra, que es cuando se hiperpigmenta o la piel se pone más oscura a nivel de los pliegues, de los cuellos, de las axilas, de las mamas. Entonces todo eso va sumando y uno va investigando, pues, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas pacientes? Perfecto, yo creo que ahí usted ha sido muy clara, doctora Viviana, como para puntualizar un poquito, ¿no? Esta mujer que tiene alteraciones menstruales, uh-huh, que a la final un mes sí, un mes no, o a la final algunos meses no ha menstruado, una persona que tiene estas pliegues un poco pigmentados a nivel del cuello, de axilas, un poquito más oscuro, más negro de lo que normalmente es su piel, por así llamarlo, aquella mujer que quiere tener bebés y no puede, o sea, como que está intentando y como que no queda embarazada, al final algo es lo que está ocurriendo, o aquella persona también en las diferentes etapas, como la doctora mencionaba, que tiene alguno de estos síntomas como sobrepeso, como obesidad, como el aumento del vello, ¿verdad? A nivel de bigotes, a nivel del pecho, que normalmente pues no debería ser aumentado, o la caída del pelo, la alopecia en las partes típicos de adelante, de los lados, que es por donde empieza la calvicie en el varón. Si hay estas características, ojo, puede ser un caso de síndrome de ovario poliquístico. La pregunta sería, ¿alguna de las pacientes que nos están escuchando ahora por la televisión o viendo, dicen, uy, yo tengo uno de estos síntomas, me he preocupado? ¿Qué hacemos, doctora? ¿Qué le sugerimos a nuestras amigas que deben de hacer si tienen uno de estos síntomas? En primer lugar, que tienen que acudir a una consulta ginecológica, donde su ginecólogo de confianza, para que le realice una historia clínica, para que le haga la investigación del caso, pues, ¿no? Recordemos que el médico, no solamente el diagnóstico es por exámenes, la parte fundamental es la historia clínica, porque uno ya va, y sobre todo uno va investigando los antecedentes familiares, porque, como bien lo dijeron en el video, esta patología es de herencia autosómica dominante, que quiere decir que va en relación con la línea materna, es decir, alguien en la familia materna, madre, tías, tienen esta patología, pues, ¿no?
también esto se ve agravado por los factores medioambientales. Hoy por hoy, con esta vida estresada, muy rápida, generalmente tienen malos hábitos alimenticios, ingestas de comidas rápidas, muchos dulces, muchas harinas, y esto se ve acompañado con obesidad. Y en muchos de los casos ni siquiera es obesidad, sino también sobrepeso, ¿sí? Y son pacientes sedentarias. Entonces, desde ahí vamos arrancando y luego hacemos un estudio bioquímico, ¿no? Exámenes de laboratorio, exámenes ecográficos que vayan a complementar. Y porque podemos tener la sospecha de ovario poliquístico, pero también es mandatorio realizar el estudio para enfermedades de diagnósticos diferenciales, pues, ¿no? Que hay que estudiar. Por eso es que hay que hacer todo un análisis de la historia general, clínica y luego de los de complementarios. Correcto. Y, por ejemplo, allí es bastante común mencionar que una mujer que tenga estas dudas normalmente se hace una ecografía ginecológica. Y en esta ecografía dicen, tienes dos quistes, tienes tres quistes. ¿Cuándo, como rango general, tal vez como para poder educar un poquito a todas nuestras amigas que tal vez tengan la duda, si me aparece un quiste, si me aparecen dos quistes, si me aparecen tres quistes en la ecografía, ¿cuándo es mandatorio a sospechar, obviamente, con la historia clínica, con los otros exámenes complementarios, pero refiriéndonos a la ecografía, de poder pensar que es un ovario poliquístico? Hay criterios ecográficos, ¿sí? Según los criterios de Rotterdam, han estadificado que las ecografías, primero debemos ver que en uno o en ambos ovarios deben haber varios folículos de 2 a 9 milímetros y deben haber más de 12, ¿no? Segundo, el volumen del ovario debe aumentar y debe ser más allá de 10 centímetros. Esto puede ocurrir tanto en uno o en los dos ovarios, pero ojo, un solo quiste o varios quistes sin tener, por ejemplo, trastornos androgénicos con los estrógenos, perdón, con los andrógenos elevados, y si no es obesa, no hace diagnóstico. O sea, todo va de la mano. Es más, dentro de los criterios debe ser que deben tener dos de los tres criterios. O sea, o bien tiene criterios ecográficos, o bien tiene criterios de bioquímicos, clínicos, por ejemplo, allá, androgénicos elevados, o bien tienen resistencia a la insulina. Entonces, todo eso va sumando el diagnóstico. Y ojo también, el estudio ecográfico hay que hacerlo en ciertas etapas. Es mejor hacerlo del tercero al quinto día de la menstruación para estar seguros. Y este estudio tampoco es válido en pacientes que están tomando anticonceptivos orales, ¿sí? Y si por si acaso encontramos un folículo, porque estas pacientes eventualmente pueden ovular esporádicamente, si encontramos un folículo dominante que nos sugiere ovulación, es mejor repetir el estudio el próximo mes. Perfecto. Uh-huh. O sea, son parámetros importantes que debemos de tomar en cuenta, queridos amigos, porque siempre se escucha, ¿no? Me hice una ecografía, tengo ovario poliquístico, porque me salió un quiste o dos quistes. Entonces, son criterios que realmente la especialista, como la doctora Viviana Veintimilla, que nos acompaña hoy, puede valorar y según eso, pues, dar su diagnóstico adecuado y, obviamente, su tratamiento. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerden, queridos amigos, que si ustedes tienen alguna consulta, pueden escribirnos por nuestras redes sociales, como Viva Mejor TV. O si tienen también alguna pregunta que realizar en vivo, lo pueden realizar al 222-1618. 222-1618. Si usted está fuera de la provincia del Guayas, no se olvide de anteponer el 04. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Bueno, queridos amigos, y estamos de retorno en este segundo bloque tratando hoy sobre el síndrome del ovario poliquístico y estamos acompañados aquí en el set de Viva Mejor por la doctora Viviana Veintimilla Cruz. Ella es especialista en ginecología con una maestría en salud sexual y reproductiva y una maestría también en endocrinología ginecológica. Por lo tanto, qué mejor que ella nos está dando unos tips de cuáles son esos síntomas, cuál sería el diagnóstico a realizar y ¿Qué efectos o qué síntomas a usted le deben de llamar la atención para acudir a su especialista y que pueda diagnosticar si tiene o no ovario poliquístico? Pero doctora Viviana, hay ciertos mitos que nos comentan, que nos indican, que son frecuentes escuchar y la pregunta sería, ¿serán verdad o serán solamente mitos? Así que vamos a ir conversando sobre algunos mitos. Si podemos, por favor, poner en pantalla un primer mito que dice lo siguiente. Las mujeres con ovario poliquístico no podrían tener hijos. Es bastante frecuente escuchar, uy, ya tienes ovario poliquístico, eres estéril, no puedes tener hijos. ¿Qué tanto esto es cierto o no, doctora Viviana? No es cierto. La verdad es que si se acude a un especialista y toma las cartas en el manejo adecuado, la paciente puede revertir su cuadro, no curar, porque como ya dijimos, es un trastorno genético, se lo puede controlar. Entonces, hay que hacerles tomar conciencia a las pacientes que lo primero que deben hacer es mejorar su estilo de vida y hacerles comprender que el hecho de tener una dieta adecuada y ejercicios va a mejorar notablemente su cuadro. Tanto así que con solo bajar el 5% de sobrepeso u obesidad, ellas sus síntomas mejoran. Es más, en algunas pacientes las menstruaciones vuelven espontáneamente. Ok, perfecto. Y esto es importante. Y aquí le pregunto tal vez una consulta de su especialidad como tal. ¿Cómo es que puede influir, tal vez como para enfatizar un poco más, los hábitos de comida, los hábitos de alimentación o los hábitos de hacer ejercicio? ¿Cómo es que influye en este trastorno hormonal que esta mujer tiene? ¿Qué beneficio? O sea, ¿cómo voy a generar ese beneficio? Yo creo que me la conteste en un ratito porque escuchamos el teléfono y tenemos una llamada en espera y de ahí contestamos esta porque es muy interesante esto de el cambio de estilo de vida que puede mejorar a una persona con ovario poliquístico. Sí, muy buenos días. ¿Está ahí la persona? Buenos días. Me indican, porfa, si la tenemos en línea. Ah, se nos cerró. Bueno, no importa. Intente nuevamente, que aquí está la doctora Viviana Veintimilla para poderle ayudar con mucho gusto. Doctora Viviana, ¿cómo estos hábitos pueden mejorar a esta persona con ovario poliquístico, con su trastorno hormonal? Recordemos que gran parte de estas pacientes tienen sobrepeso u obesidad y muchas veces esto es causado por los malos hábitos alimenticios, la ingesta de comidas rápidas, muchos dulces, muchas harinas, como ya lo había mencionado, y esto hace que se suban los niveles de insulina. Estos producen una resistencia a nivel de órganos, sobre todo a nivel de ovarios, lo que produce anovulación, o sea, es decir, no se produce la ovulación que mes a mes sucede. Y al no suceder esto va a ayudar a que el ovario se siga engrosando, sigan aumentando de tamaño y la hiperinsulinemia hace que se suba un poco el azúcar y eso nos da más ansias por comer y es un círculo vicioso. A más mayor niveles de insulina, mayor ingesta de alimentos. Entonces, obviamente, al mejorar el estilo de vida, el ejercicio hace que también la insulina disminuya y obviamente si lo complementamos con buena alimentación, los efectos se notarán más rápidamente. Mire qué interesante para que todas nosotras las mujeres que podemos tener tendencia, ¿verdad?, a esta patología o realmente a disfrutar de una mejor, como decía la doctora, una mejor climaterio, una mejor menopausia, cambiar los hábitos de vida ahora. Ahora sí tenemos a la persona que está en la línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿En qué la podemos ayudar? Gracias por su llamada. Necesito saber cuáles son los síntomas. Necesito saber cuáles son los síntomas sobre un ovario poliquístico. Ok. Listo, usted tiene dudas tal vez por allí. Vamos a ayudarle. En el primer bloque hablamos un poquito, pero resumamos, doctora Viviana. ¿Cuáles son esos síntomas característicos que nosotras las mujeres tenemos que estar observando que podría ser un ovario poliquístico?
Básicamente es aquella paciente que comienza a observar que su flujo menstrual ha ido disminuyendo, que poco a poco los ciclos menstruales se están espaciando, ya no es mes a mes, sino que comienzan a menstruar cada 40 días, cada 60 días, y pues esporádicamente van a luego a menstruar, si lo normal son 10 a 12 ciclos al mes, verán 6 u 8 ciclos en el año, ¿sí? Esto conlleva también a que comience a presentar signos de acné, se daña la cara, posteriormente comienzan a subir de peso, mientras más suban de peso comienzan a hiperpigmentarse los pliegues, me dicen, doctora, tengo las axilas más oscuras, el cuello oscuro, y por último, el fenotipo, que es la apariencia general, mientras más obesas estén, comienza a salirle más vello facial, sobre todo, pues, ¿no? Que es lo que más alarma e incomoda a las pacientes, pues, ¿no? Claro, que son características. Entonces, si tenemos estos síntomas, queridas amigas, no se olvide que hay que consultar al especialista, y qué mejor que una persona que conozca del tema, como es la especialidad de ginecología, que le puede ayudar muchísimo a manejar este tema, como la doctora Veintimilla, que nos acompaña el día de hoy. Tenemos un siguiente mito, doctora. Claro que sí. Si lo podemos, por favor, ver en pantalla para poderlo conversar con la doctora Viviana. Este mito dice lo siguiente: toda persona con ovario poliquístico termina siendo diabética. Esto es bastante frecuente escuchar. Como tienen sobrepeso, como tienen obesidad y como está relacionado a la resistencia a la insulina, ¿toda persona con ovario poliquístico terminará siendo diabética, doctora? No necesariamente, pero sí debemos recordar que todas las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen el doble de probabilidades no solo de hacerse diabéticas, sino también de ser hipertensas, de fomentar síndrome metabólico, que nos llevan a tener enfermedades cardiovasculares. Justamente por esto, por lo de la insulina elevada, nos va a hacer que tengamos un mal metabolismo del azúcar. Y por eso, a largo plazo, podemos terminar siendo diabéticas, ¿no? Claro, entonces sí, hay que tomar en cuenta. Esta estadística me pareció muy interesante. Uh-huh. Aumenta, casi duplica el riesgo. Una persona con ovario poliquístico puede duplicar el riesgo de ser diabética, hipertensa. Entonces es importantísimo diagnosticar, tratar y cambiar el estilo de vida, como lo está mencionando la doctora Viviana a cada momento. Tenemos una persona en la línea. Muy buenos días. Buenos días. Querida amiga, ¿en qué le ayudamos? Mire, yo tengo mi hija que ya tiene 30 años. Okay. Y ella, desde que ella tenía 15 años, ella no menstruaba. Y entonces tuvimos que hacerle como llevarla a un doctor para que ella menstruara. Pero desde ahí ella tiene que ser siempre con medicamento, tiene que estar tomando hasta ahora. Ella tenía ya como 10 años de comprometida, pero nunca pudo tener niño. Se separaron por esa causa. Y no sé si eso qué se puede pensar. Puede hacer, no sé, porque ella está desesperada por tener un bebé. Oh, yo sí quisiera que me ayudara. Mi hija sufre mucho por eso. Y yo no sé, si ella sufre, yo sufro, y yo quisiera que ustedes me ayudaran para ver, porque ella tiene las axilas así como yo estaba escuchando, así negra, y por aquí el cuello negro, pero ella no es gorda, ella está así delgada, normal. Listo, mi querida amiga. Muchísimas gracias por su consulta. Una mamá realmente preocupada por la situación. Sé, doctora Viviana, que hay muchas cosas que se pueden pensar tal vez en ella, pero un poco orientarla, porque no sé realmente si la señora, la joven, visitó a su ginecólogo en el momento oportuno, se le hicieron seguimiento, pero ¿cuál sería una recomendación general, doctora, que usted como especialista justamente en endocrinología ginecológica la puede orientar un poquito más, porque sus trastornos ya son desde los 15 años? Claro, ya esto es un cuadro crónico. Obviamente no conozco el caso a fondo, pero sí sería interesante ver si una vez que le instauraron el diagnóstico de ovario poliquístico, también es mandatorio descartar hacer el diagnóstico diferencial, porque esa no es la única patología. Hay hiperplasia de las glándulas suprarrenales, hay tumores de otro tipo de tumores de ovario, hay causas de tiroides, hay causas de prolactina elevada. Entonces, cuando hacemos el estudio,
también nos dirigimos a hacer un estudio hormonal completo, justamente para ir descartando. Porque muchas veces he visto casos de pacientes que dicen, tienes ovario poliquístico y solamente tienes que tomar anticonceptivos orales. Pero no se trata la otra parte. Supongamos que su hija, señora, haya sido hipotiroidea, o supongamos que tenga una hiperprolactinemia, o supongamos que tenga otro tipo de patología que no ha sido tratada. Entonces, obviamente, deja de tomar el anticonceptivo y su hija ya no menstrua. Entonces, sí sería conveniente que realice un estudio más completo. Y cuando tenemos este tipo de pacientes, siempre se les pregunta, ¿qué quiere hacer? Porque básicamente el tratamiento es sintomático. Si quiere tener hijos, obviamente hay que hacerle una inductores de la ovulación. Si no quiere tener hijos, se da anticonceptivos orales. Es más, cuando las pacientes son muy jóvenes, las mamás están reacias a recibir anticonceptivos porque justamente les da temor. Entonces se hace un estudio previo, ¿no? Vemos que hacemos estudio de mama, estudio de hígado, ver que todo esté bien para que estar seguros que la medicación no va a causar ningún daño, pues, ¿no? Eso es lo que mi consejo sería, pues, ¿no? Claro, sí, aquí sería importantísimo, porque la joven tiene 30 años, o sea, puede tener su bebé si es que está todo en orden realmente o se puede tratar. Lo importante sería que consulte, pues, a los especialistas, que le hagan toda la batería de exámenes que tengan que realizar y comiencen a diagnosticar, querida amiga. Anímela un poco a que consulte al especialista y a que pueda dar el diagnóstico oportuno y obviamente el tratamiento oportuno, porque realmente qué pena la situación que nos ha contado, cómo inclusive se separó de la pareja. Entonces son cosas que, inclusive hasta el estrés, doctora, estrés, la misma depresión puede generar también un trastorno hormonal. Creo que nos ha pasado a nosotras, las mujeres, pues un desorden en la menstruación cuando hay también una sobrecarga de estrés o de tensión. O sea, son cosas que hay que valorar. Vamos a hacer una segunda pausa y enseguida regresamos continuando, pues, con este tema del síndrome del ovario poliquístico y otros trastornos hormonales. Ya venimos. Bueno, y estamos de retorno ya en nuestro tercer bloque de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y hemos estado conversando sobre el ovario poliquístico, sobre este trastorno hormonal que genera mucha sintomatología, inclusive, pues, con nuestras amigas que nos han llamado con justamente esta preocupación, si será ovario poliquístico o cómo manejarlo o tratarlo. Pero ahora quisiéramos hablar un poquito más allá. Como una de las últimas preguntas que nos dejó, pues, nuestra querida amiga que nos llamó, tiene que ver con esta alteración menstrual de esta joven cuando tenía 15 años y tal vez no hubo un tratamiento que pudo haber generado, pues, la consecuencia de lo que nos mencionaba, que no ha podido tener bebés. Yo quisiera irme al lado opuesto, doctora Viviana. Soy docente aquí en la Universidad Católica, veo muchas chicas como estudiantes y es muy común que me consulten o me pregunten y decir, doctora, yo estoy tomando, me mandaron estas hormonas porque tengo trastornos menstruales, no menstruo como debería ser cada mes. Entonces me mandaron esta, mi amiga también tiene lo mismo, ¿le puedo dar la misma pastilla? O, por ejemplo, otra consulta, yo estoy tomando tal anticonceptivo, me va súper bien, no me engordo, no me sube de peso. ¿Puedo usarlo también mi compañera? Porque somos casi igualitas, ¿verdad? Tenemos la misma edad. ¿Cómo es el manejo de este tipo, doctora Viviana, para aconsejar a las jóvenes? O ya también, tal vez las que ya vamos avanzando un poquito más, 35 años tal vez, que están usando anticoncepción y que pueden generar un trastorno hormonal si no lo usan de la manera adecuada. ¿Cuál sería su consejo, doctora Viviana? ¿Cómo es que usted lo mandaría o qué cosas se deben de realizar previo a usar un tipo de tratamiento hormonal, sea para regular periodo menstrual o como anticoncepción? Mi primer consejo es que acudan a un ginecólogo. ¿Por qué? Porque en la historia clínica se va a detallar los antecedentes patológicos personales. Es muy importante saber
cómo es la paciente, si sufre de migraña, si tiene gastritis, si tiene antecedentes familiares de mamá con cáncer de mamas, si por ejemplo fuma, si ha tenido alguna enfermedad del hígado grave. O sea, cada paciente es un mundo distinto. O sea, lo que le hace bien a una persona no necesariamente tiene que ser bueno para otra. Aparte de eso, es importante explicarle cuáles van a ser los síntomas que pueden tener las pacientes, ¿sí? Y la gama de anticonceptivos que hay. Porque no todas les va bien las tabletas, no todas bien. Hay tantos anticonceptivos ahora, hay inyectables, hay parches, hay anillos, y no a todas les va bien lo mismo. Sí. Okay. O sea, depende de cada característica, depende de los antecedentes personales. Hemos escuchado algunas contraindicaciones, que si tenemos varices, que si tenemos aumento de triglicéridos y colesterol, no es lo mismo el uso de estas medicaciones hormonales, pues qué mejor que consultar al especialista para tomar la decisión. O, por ejemplo, en el caso, se escucha mucho de una dosis extra que se toma post el acto sexual, ¿verdad? Como para mecanismo de anticoncepción. ¿Qué tan benéfico o dañino puede ser esto para una de las jóvenes o de las personas que lo utilizan? Sí, hoy por hoy en la consulta se ve que las pacientes piensan que esto es un método anticonceptivo y la verdad que no es. Por eso se llama dosis de emergencia. Una emergencia es si Dios no quiere ha sido violada o si durante un acto sexual el condón se ha roto en los días de peligro. Pero y hay algo importante, que las chicas ahora se la toman cada mes y está ya comprobado que mientras más frecuentemente se la tomen, menos efecto tiene, aparte de los trastornos hormonales que producen. Básicamente una tableta de estas es como tomarse 10 anticonceptivos de golpe. Produce severos trastornos gastrointestinales, aparte de que les alteran los ciclos menstruales, ¿no? Entonces yo en esto sí soy muy enfática, que por favor no se la tomen como rutinariamente, ¿no? Es solamente para emergencias. Claro, miren qué buen consejo, pues, a todas las personas que lo utilizan por el gran riesgo de trastorno hormonal que se puede utilizar. Y vámonos al otro polo, ¿verdad? Hemos hablado de las jóvenes que utilizan estos mecanismos de anticoncepción hormonal para evitar embarazos, o también lo utilizan para regular periodos menstruales. Ya la doctora explicó que cada caso es individual y no a todas se le puede mandar el mismo método porque dependerá de las características de la paciente, los antecedentes, los riesgos, etcétera. ¿Qué pasa con las mujeres en etapa de climaterio menopausia? Estas mujeres en esta etapa generalmente les indican, no, se te quita todos los malestares si usas hormonas. Con hormonas se te quita todo. Bueno, ¿las uso o no las uso? Ya en esta etapa se escucha más de cáncer de mama, de cáncer de útero, de cáncer de ovario, qué tan peligroso sería. ¿Cuál sería como su recomendación para aquellas mujeres que están pasando esta etapa, verdad, y no saben qué hacer, no saben para dónde correr? A la final ya han ido a una especialista y le han indicado, no, tienes que usar tal hormona para que se te quiten los síntomas, o no, tienes que usar esto de acá para que se te quiten los síntomas. O sea, para ayudarles a que ellas puedan, si lo tienen que usar, con mayor seguridad. ¿Cuál sería su consejo, mi doctora? Básicamente, yo lo que le aconsejo a mis pacientes es que, y no solamente en la etapa de climaterio, sino previamente a esto, desde que son jóvenes, la importancia de mejorar el estilo de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces las pacientes van enviadas por los esposos porque están con mal genio, que no desean tener relaciones sexuales porque hay molestias. Obviamente, entonces, les digo, ya desde... Si ellas hacen ejercicio, actividad física de 30 a 50 minutos todos los días, va a mejorar notablemente lo que es calores, sofocos, bochornos. También se puede decir que la historia clínica es básica, porque, por ejemplo, si ella no tiene ninguna patología mamaria, si no fuma, si no tiene varices, obviamente sería una candidata ideal. No todas las pacientes desean tomar terapia de reposición hormonal y eso se debe respetar. Solamente yo lo recomiendo en aquellas pacientes que tienen trastornos vasomotores, por ejemplo, que tienen muchos calores o focos bochornos que no las dejan dormir, que realmente deteriora la relación familiar, que realmente las relaciones sexuales son terribles, que no pueden ni ver al esposo a un metro cerca, obviamente es necesario, pues no. O sea, es caso y caso, dependiendo exclusivamente
la sintomatología y las características de la paciente. Como también hay pacientes que no sienten nada, entonces obviamente a ellas no se las puede tampoco obligar. Pues, perfecto, ¿no? Yo creo que está bien claro en lo que es el manejo hormonal en diferentes circunstancias alrededor de esta enfermedad del ovario poliquístico que acabamos de comentar. Tenemos a una persona en la línea, muy buenos días. Buenos días, mire, yo estoy pasando por la menopausia y tengo 53 años, pero la verdad que esa menopausia me está matando. Pero yo ya fui donde la ginecóloga, entonces lo que ella me mandó fueron las vitaminas E y el ácido fólico. Okay. Y unas para cosas para la piel, no sé, pero esas son demasiado caras y no las pude comprar. Son unas para poner así en un vaso, con, es un, así es como un spray. Sí, como un así, un que se mezcla así con agua. Okay. Y sí, y mire, y a mí hasta me ha dado esta depresión, todo. Me ha, y ese calor, esos calores que siento y todavía estoy así, siempre me da eso como un susto, no sé si será así, me quema el pecho, en el pecho se me baja aquí al estómago. Siento morirme, doctora, por favor, quisiera que usted me recomendara alguna pastilla. Eso sí, no me mandaron nada de hormonas, no, eso no, nomás en la vitamina E y el ácido fólico, y otras que son, pero son, valen como 60, como es para echarle a un vaso de agua. Ok. Por favor, doctora. Listo, gracias. Mi querida amiga. Nuestra amiga está un poquito ya desesperada, esa sintomatología. Ella menciona algunos síntomas, inclusive el dolor en el pecho, alguna sintomatología. Más o menos, ¿cuál sería como el paso a seguir con ella? No sé qué tipo de exámenes tal vez le habría hecho el especialista, pero si fuera su paciente, mi doctora, ¿qué exactamente haría con ella de investigación, de referencia, como para poderle calmar un poquito a nuestra amiga? Lo primero que yo les pregunto cuando veo este tipo de casos es, ¿duerme bien? Porque muchas veces se nos va el sueño, pero justamente en esta etapa comienza a disminuir otra hormona que se llama melatonina y ya comenzamos a tener trastornos del sueño. Y obviamente cuando uno no duerme bien, obviamente se levanta irritable, muchas veces llegan a la depresión. En segundo lugar, trataría de corregir eso, que mejore el estilo de vida, que haga ejercicio. Hay ciertos tipos de suplementos vitamínicos que también pueden ayudar para los calores o focos, pero en honor a la verdad, el ejercicio mitiga el 60-80% de los trastornos vasomotores. Sí. Y sería conveniente también descartar que tenga otra patología. Puede ser que de pronto esté presentando un hipotiroidismo u otro tipo de enfermedades que ya comienzan a aparecer una vez que ya comenzamos en esta etapa de climaterio, pues no. Ok, entonces así como recomendación, mi querida amiga, pues la doctora le ha comentado la actividad física. No sabemos si usted hace actividad física. Mire que nos indica un porcentaje muy alentador. 60-80% puede mejorar su sintomatología con actividad física. Yo creo que es un poquito de poner de nuestra parte para poder salir adelante con esta etapa, que es una etapa normal que vamos a tener todas las mujeres en nuestro momento, pero que podemos salir adelante. Además de eso, hay que ver la valoración porque las vitaminas, la doctora indica que le iría muy bien. Sin embargo, habría que ver si usted es candidata o no de utilizar tal vez una terapia hormonal. Habría que ver por qué no se la mandaron. Tal vez tiene alguna contraindicación. Todos esos detallitos podría consultarlo también con la doctora Viviana para que pueda ayudarle. Esperemos darle estos consejitos para usted. Vamos a hacer nuestra última pausa y enseguida regresamos con la parte final del programa Viva Mejor, su médico en casa. La metformina es un medicamento que se utiliza para tratar la diabetes. Puede reducir la concentración de insulina en la sangre. A algunas chicas con síndrome de ovario poliquístico las ayuda a controlar la ovulación y la concentración de andrógenos. Esto les puede regularizar los ciclos menstruales. La medicación siempre se debe combinar con los cambios de estilo de vida recomendados por el médico.
Bueno, mis queridos amigos, ya estamos en la parte final de nuestro programa Viva Mejor Su Médico en Casa. Y realmente hemos estado acompañados todo este programa por la doctora Veintimilla, la doctora Viviana Veintimilla Cruz. Ella pues es médico ginecóloga, tiene una maestría en salud reproductiva y sexual y en endocrinología. Qué bueno que nos haya acompañado porque no solamente hemos hablado del tema del ovario poliquístico, mi doctora, sino sobre algunas recomendaciones del manejo de hormonas, tanto en la adolescencia, en la anticoncepción, en esto de la medicación de emergencia, anticoncepción, o también en la etapa de menopausia y climaterio, que son tan importantes diferentes etapas de nosotras las mujeres, donde se podría utilizar hormonas, pero hay que ver beneficios, riesgos, beneficios de cada una de ellas. Doctora Viviana, ¿qué recomendaciones usted quisiera hacerle a nuestras amigas televidentes si ya saben que tienen ovario poliquístico o si sospechan tener ovario poliquístico? ¿Qué es lo que deben de hacer y cuáles serían sus mejores recomendaciones para ellas? Mi principal recomendación sería de que tomen conciencia de que es un problema genético y que generalmente no se cura, pero se puede controlar. Que es importante hacer conciencia de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he visto pacientes que han recorrido 5, 8, 10 ginecólogos porque justamente pasan lo que pasó con la señora, que menstruan mientras toman la medicación, pero que una vez que la dejan ya no ven regla. Pero al observarlas veo que siguen igual de gorditas, que siguen con sus malos hábitos alimenticios y que a veces toman la medicación y a veces no. Yo, obvio, comprendo que a veces se cansen, pero es necesario. Entonces, eso, mejorar el estilo de vida es básico en estas pacientes, pues, ¿no? Y que tienen que hacer su control ginecológico cada año, que no piensen que tomar esa medicación y se pierden de la consulta. No, deben ir siempre de la mano con el médico ginecólogo, porque el médico ginecólogo es el médico de cabecera de las mujeres y obviamente las puede tratar no solamente del aspecto ginecológico, sino que las puede ir derivando de acuerdo a las complicaciones que pueda presentar por el ovario poliquístico, ¿no? A lo largo de su vida. Y, por ejemplo, aprovechando esto de las consultas, mi doctora, ¿a una mujer en qué etapa ya debería visitar el ginecólogo y cada qué tiempo debería visitar el ginecólogo? Si nos puede dar esa recomendación también para nuestras amigas. Toda mujer que ya tenga vida sexual activa es mandatorio que visiten a su ginecólogo una vez al año, ¿no? Para que le realice su chequeo de mama, su Papa Nicolau, sus ecografías, los exámenes de baterías que sean necesarios, pues, ¿no? Ok, entonces por lo menos una vez al año que se tenga que consultar cuando ya tenga al menos una relación sexual en su vida, uh-huh. Pues ya debería hacerse los chequeos para poder prevenir este tipo de patologías. Si ya tiene los síntomas, pues realmente, o alguno de los síntomas que hemos comentado, pues hay que acudir inmediatamente al especialista. Doctora Viviana, ¿dónde la podemos encontrar a usted? Trabajo por las mañanas en el Centro Médico Praxmed de Urdesa, que se encuentra en Víctor Emilio Estrada y Lanes. Contamos con servicio de laboratorio completo y un servicio de ecografistas con médicos especialistas, que es muy importante, y estamos en capacidad de realizar estos diagnósticos, pues, ¿no? Ay, qué bueno porque es importante también acudir a los especialistas y como los mencionabas, pues la doctora tiene estas maestrías en endocrinología ginecológica que realmente sería un plus para este manejo de terapias hormonales. Así que en Víctor Emilio Estrada y Eilanes. Víctor uh-huh. Emilio Estrada y Eilanes la pueden ubicar en el Centro Médico de Praxmed. Es una excelente especialista junto con los otros colegas, pues para que se realicen la batería de exámenes, las ecografías. He visto siempre que sacan como promociones, me parece, ¿no? Sí, justamente brindamos servicios a diversos seguros y también a pacientes particulares. Hoy por hoy han instaurado promociones para detección temprana de cáncer de mama, que incluye consulta ginecológica, para detección, no solo eso, para chequeos pediátricos, detección temprana del cáncer de próstata. O sea, tratamos de llegar a la comunidad a los precios más asequibles con calidad, pues, ¿no? O sea, si yo no estoy asegurada, ¿yo puedo ir a consulta particular? Correcto, sí. Ah, qué bueno, qué uh-huh. bueno. No lo conocía, qué bueno. Pues entonces ahí tienen una gran alternativa donde la pueden encontrar a la doctora Veintimilla en el Centro Médico de Praxmed en Urdesa, que nos comentaba ahora. Una pregunta importantísima, mi doctora.
¿Qué pasaría si esta paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico queda embarazada? O sea, ya pudo quedar embarazada, digamos que tuvo un trastorno. ¿Eso mejoraría automáticamente? También se lo he escuchado como mito. ¿Mejoraría automáticamente ya su ovario poliquístico y ya se le quitaría? Porque me dice, no, la cura para tu problema es el embarazo. Una vez que tú te embaraces, se quitó el ovario poliquístico. ¿Es esto cierto, doctora, o es un mito? Sí y no. Ese sería un embarazo que aumenta las comorbilidades. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un trastorno del metabolismo de la glucosa y ese embarazo tiene que ir de la mano con un ginecólogo. ¿Por qué? Porque tiene más riesgos de hacer diabetes gestacional, de presentar preeclampsia, partos pretérminos. Entonces, eso hay que estar atento a que no sucedan estas cosas. Y sí, en el caso de que el embarazo llegue a término y tenga feliz éxito, le ayudaría mucho porque estaría 9 meses en embarazo, más un año más de lactancia, obviamente ese ovario va a descansar de la patología. Y hormonalmente pues podría mejorar o revertir ese cuadro de los multiquistes que tiene. Por lo menos controlarse, sí. Controlarse, uh-huh. Perfecto. Y probablemente después de este embarazo, mi doctora, es mandatorio pues que siga con el tratamiento y el seguimiento de esta patología como el ovario poliquístico que tuvo previo a su embarazo. Sí, la verdad es que las pacientes una vez que se han hecho conciencia y mantienen un peso adecuado y se alimentan y hacen ejercicio sanamente, la mayor parte de las pacientes se mantienen solo con los controles ginecológicos. No es necesario de que tomen la medicación en forma continua. Perfecto. ¿Sí? Una pregunta más, que también puede ser un mito típico. ¿El ovario poliquístico puede producir cáncer? ¿Está relacionado o hay alguna relación entre tener ovario, quistes en ovario, como síndrome y tener cáncer tal vez de ovario o de algo ginecológico? No cáncer de ovario, pero sí, la obesidad está relacionada íntimamente con el cáncer de endometrio y con el cáncer de mama. Entonces, a eso también debemos estar vigilantes. Por eso es importante el chequeo ginecológico cada año, ¿no? Sobre todo en pacientes obesas. Perfecto. Hay otra relación más que me estaban diciendo un poquito por interno. Estos ovarios poliquísticos y miomas, ¿tiene que ver lo uno con lo otro? ¿O si tengo ovarios poliquísticos puedo generar miomas? ¿O si tengo miomas tal vez puedo generar ovarios poliquísticos? Esto de miomas es bastante frecuente que se habla, miomas en el útero, los diferentes tipos de miomas. La pregunta es, ¿tienen alguna relación o pueden coincidir ambos en la misma paciente? Se puede ver, pero no. Ambas son patologías benignas. Los miomas son tumores benignos, pero no necesariamente van de la mano, o sea, no es por el hecho de tener ovario poliquístico voy a tener mioma, pero sí está relacionado que las pacientes obesas son más predispuestas a tener miomas uterinos justamente por esto, porque la grasa produce un tipo de estrógenos más agresivo y tienden a fomentar o hacer crecer los miomas. Pero ambas patologías son heredos familiares. Siempre la mamá, la tía, alguien en la familia tuvo miomas y ovario poliquístico. Por eso es tan importante la revisión uh-huh. de la historia clínica sí, en la estas pacientes. La historia clínica es básica. Así claro. Es. Esta partecita que la doctora está concluyendo, me parece muy bueno resaltarla o recalcarla. El sobrepeso y la obesidad de estas células grasas pueden aumentar la producción de un estrógeno, como dice la doctora, no tan bueno, ¿verdad? Sí. Y ese estrógeno no tan bueno puede llegar a la producción de estos trastornos hormonales que tienen pues las mujeres en las diferentes etapas por el sobrepeso. Por eso la importancia de lo de la doctora ha recalcado la actividad física, la buena alimentación, el controlar su peso como hábitos de vida para mejorar su salud a nivel femenino hormonal. ¿Verdad, mi doctora? Así es, Miki. Entonces, estos detallitos yo creo que es una buena conclusión para tomar en cuenta que no solamente el síndrome del ovario poliquístico, la presencia de miomas también que hemos hablado, la calidad de una buena menopausia o climaterio, la calidad de un buen proceso menstrual en las jovencitas, tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida. Esos serían como tips o consejos prácticos. Tenía un mito más, mi doctora, que no quisiera dejarlo pasar. Es cierto que hay un tratamiento que se puede hacer a manera quirúrgica. Un ovario con quistes, así como el útero con miomas, una de las opciones de tratamiento es quirúrgico. ¿Es esto, se mantiene en la actualidad que puede haber un tratamiento quirúrgico y no necesariamente hormonal? Sí, la verdad es que cuando ya no funciona, la primera línea es mejorar estilo de vida, la segunda línea son los medicamentos, sería de tercera línea el que se llama drilling de ovario.
se lo puede hacer por medio de la paroscopía, en el cual se le hacen ciertos toques con una fulguración para tratar de disolver los microquistes. Sí. Se puede perfecto. Hacer, pero eso es en última instancia, ¿no? Sí. Ok, o tal vez en las personas que tienen un poco de contraindicación en el uso de hormonas, ¿también podría darse? Sí, podría darse, pero la verdad es que hoy por hoy con el gabaje de medicamentos de que hay, sí, no pueden por vía oral, están los parches, están los anillos, hay solamente progestina sola, que inclusive en aquellas pacientes que no pueden tomar estrógenos, porque ese es un temor que también existe, también hay medicación para ayudar a eliminar el vello de la cara. O sea, o manejar el acné, por sí, ejemplo. Sí. Bueno, ya trabajaríamos también en conjunto con otras especialidades. Sí, así es. Sí, estas mujeres se complican, las complicaciones, mi doctora, de un ovario poliquístico serían diabetes, hipertensión. ¿Qué otras complicaciones puedo tener en una mujer con ovario poliquístico? Bueno, ahí las repercusiones, como ya las vimos, pueden ser a corto y a largo plazo. A corto plazo, obviamente, los trastornos menstruales, a largo plazo, la obesidad, como ya lo mencionó usted, la diabetes, hipertensión, cáncer de endometrio, cáncer de mama, la depresión. Obviamente, estas pacientes no se sienten bien consigo mismas. A nadie le gusta que lo vean a uno, no se pueden poner la ropa adecuada por la cantosis, el vello. Entonces, son varios los síntomas. Varios. Sí, perfecto, varios, yo sí. Creo que sí, y es algo que podemos evitar, porque se lo puede diagnosticar y tratar a tiempo. Es por eso, queridos amigos, que hoy hemos invitado a la doctora Viviana Veintimilla. Le agradezco, mi doctora, por acompañarnos aquí en el CED. Espero pues pronto también tenerla con algún otro tema interesante con a nivel de ginecología y endocrinología ginecológica. A todos ustedes, queridos amigos, les agradecemos la sintonía. No se olviden que siempre estamos aquí pendientes de poder llevarles información preventiva. Si la quieren contactar a la doctora Veintimilla, ella pues se encuentra en el Centro Médico de Praxmed en Urdesa, ¿verdad? En Circunvalación e Ilanes, que la pueden ubicar con mucho gusto con todos los especialistas en este centro médico. A todos ustedes también recordar que si alguien sospecha de ovario poliquístico, no se olvide de reprisar el programa el día de hoy. Hoy a las 7 de la noche reprisamos el programa y de lunes a viernes, 9 de la mañana, estamos aquí con nuevos temas interesantes para usted. Nos vemos pronto. Que tengan un bendecido fin de semana. Chao.